Buenos días a todos y bienvenidos en este nuevo webinar de BTS. Mi nombre es Federica Izzi, yo soy una ingeniera y Product Manager de BTS. Esta es la nuestra cuarta cita dedicada a los protocolos funcionales. Este es el paquete completo de los protocolos funcionales que hemos visto. Y como hemos dicho, non solo permette realizzare una inchiesta dettagliata in los diferentes segmentos corporales de sus pacientes, sino che también constituyen un paquete global de evaluación de los pacientes, capaz de proporcionar al clínico datos objetivos y cuantitativos fundamentales para la formulación y optimización del diagnóstico funcional del paciente. Hoy nos dedicaremos a explorar con más detalle el protocolo Functional Shoulder Mobility. El protocolo permite evaluar las limitaciones motoras de la articulación del hombro debido a trastornos musculoesqueléticos. Permite, por ejemplo, comprender si hay limitaciones articulares y si estas limitaciones están vinculadas a una actividad muscular que no es exactamente correcta con respecto a la tarea realizada. Este protocolo es, por lo tanto, una herramienta de evaluación que se puede utilizar para llevar a cabo una encuesta sobre el programa de rehabilitación que se está haciendo con el paciente. Este protocolo proporciona y se propone porque el hombro es una articulación muy compleja de estudiar. Tiene en grados de libertad y una movilidad muy amplia, que hace del hombro una articulación inestable. Un dato muy importante es el siguiente, que alrededor del 25% de las enfermedades que afectan la extremidad superior están conectadas al hombro. Y en este escenario se inserta el protocolo funzionale di Shoulder Mobility. El protocolo permite realizar investigaciones sobre el movimiento de flexión, abducción y rotación. Para cada movimiento, después de haber realizado el ciclos de movimiento con la extremidad derecha y con la extremidad izquierda, en unos minutos se obtiene un informe automático con los diferentes resultados listos para leer. Y en particular, para utilizar el protocolo, es necesario, desde el punto de vista instrumental, de los siguientes sensores portátiles de la tecnología BTS. En particular, quattro sondas elettromiografiche del sistema inalámbrico FreeMG-MIM e il sensore inerziale G-Sensor. Le sondas elettromiografiche permettono di valutare il comportamento dei muscoli dell'ombra e devono applicarsi a los muscoli rilevanti. La elasticidad de tales músculos pertenece al usuario, no tienen que colocar la sonda en específicos músculos. Hoy voy a presentar a continuación los cuatro músculos que participan principalmente en el gesto de flexión y que sugerimos evaluar, que son en el plano frontal, el deltoides anterior, y el bíceps brachial y por detrás el trapecio descendente y l'infraespinoso. El sensor inercial, G-sensor, permite evaluar el aspecto cinemático de los movimientos del brazo y se debe colocar a un tercio a lo largo de la línea que une el acromion con el epicóndilo lateral.
Ora in particolare vamo a vedere in este video come preparare fiduciosamente il paziente e realizzare la prueba. Antes de colocar las sondas, limpie bien la piel del sujeto y tenga en cuenta la distancia interelectrodo que no debe exceder de 20 milímetros. La sonda número 1 se coloca en el deltoide delantero, un dedo distal y anterior al acromion. Se puede aplicar una ligera presión a la sonda para fijarla adecuadamente. La sonda número 2 se coloca en el bíceps brachial, que se encuentra a un tercio de la distancia entre el punto medial del acromion y la fosa cubital. Se puede pedir al sujeto che doble il braccio con il codo di 90 grados. La sonda numero 3 deve collocarsi nel trapezio descendente e nel medio a lo largo della linea entre l'acromion e il processo spinoso di C7. La sonda numero 4 si encuentra en el infraespinoso, en el centro de la línea que une el ángulo inferior de la escápula al tubérculo major. Luego colocamos el sensor inercial. Para ayudarnos, le pedimos al sujeto que doble el brazo que sostiene el codo a 90 grados y miramos al paciente colocándonos en el plano sagital. El sensor se colocará a lo largo de la línea que une el acromion con el epicóndilo lateral. El sujeto que se encuentra en posición ortostática o sentada, después de los 5 segundos iniciales necesarios para la fase de estabilización del sensor, debe realizar algunos gestos de flexión en el plano sagital. El sujeto comienza el gesto de flexión con la extremidad superior relajada y vertical, a lo largo del lado y con la palma de la mano mirando hacia adentro. Se le pide al sujeto que alcance con la extremidad la posición vertical sobre la cabeza, que no exceda los 180 grados de excursión angular. Para un análisis consistente, es necesario repetir el gesto al menos 5 veces. Para los otros dos movimientos, abducción y rotación, se recomienda mover la sonda número 1 en el intermedio deltoides, que es proximal a lo largo de la línea que une el acromion y el epicóndilo. Nel caso del gesto di abduzione, il movimento tiene lugar nel plano frontal e si può realizzare con la palma della mano a lo largo del lato o hacia afuera. Il sujeto deve abducir la extremità sosteniendo il codo extendido e ripetendo il gesto almeno 5 veces. Durante la rotación es necesario abducir el brazo hasta alcanzar la posición horizontal de 90 grados con respecto al hombro, comenzando con el codo flexionado a 90 grados. También en este caso se le pedirá que repita el gesto varias veces. Perfecto, espero que este video fue claro.
para entender cómo utilizar los sensores, sonda CMG y sensor inerciale, y cómo realizar la prueba. Ahora, una vez que si è realizzato la prueba, attraverso di un processamento rapido e automatico dei dados acquisiti, il risultato della prueba si mostra in un informe finale di lettura clara e immediata che le permette di evaluare il comportamento dello musculos dell'ombro e il controllo motor del soggetto. Per cada movimento, l'informe muestra l'evaluazione della cinematica e della cabeza o come si muove il braccio durante il gesto motor. E l'analisi muscolare per vedere come si attivano i muscoli durante il movimento esaminato. Si specifica che il gesto anche deve realizzarsi con la extremità controlaterale per fare un'analisi di simmetria. Entonces, movimientos con sondas MG e sensore inerziale alla derecha, quando il movimento si hace con il braccio derecho, e lo mismo per la izquierda. Per cada movimento si ottiene un informe clinico distinto con los mismos resultados que ahora vamos a analizar. Para simplificar en este seminario, voy a explicar el informe del gesto motor de la flexión. ¿Okay? Y comenzamos con el análisis del informe. La primera página muestra la información del paciente, como nombre, apellido, fecha de nacimiento y fecha de la sesión. También se informan las pruebas que se tomaron en consideración y el número de ciclos, es decir, el número de veces que el sujeto repitió el movimiento. Por ejemplo, los cinco ciclos de movimiento que hemos dicho en el video. El análisis de la cinemática se realiza a partir de la segunda página. Y vamos a verla. En el gráfico al centro se muestra el comportamiento del brazo durante el movimiento ejecutado y una tabla en la parte inferior. Vamos a ver el gráfico con uno zoom. La gráfica muestra los valores de ángulos en ordenadas. Mientras que en abscisas tenemos el ciclo de movimiento, donde 0% representa la posición neutral y el 100% es el final del ciclo, cuando el sujeto regresa en esta posición neutral con el brazo a lo largo del lado del paciente. La grafica muestra il valore promedio e su deviazione standard, considerando che abbiamo fatto differenti cicli di movimento. Il ciclo también si divide in due fasi, la fase di ida e di vuelta. La fase di ida è quando il sujeto comincia desde la posizione neutrale e alcanza la flexione massima. Aproximadamente esta flexión puede ser de 180 grados con sujetos que son sanos, que tienen una buena movilidad articular del hombro. Y la fase de vuelta de otros 180 grados al final del movimiento, regresando a la posición neutral. La línea punteada en el gráfico es el evento de inversión, que representa el evento en el que hemos alcanzado la máxima flexión posible con nuestra extremidad y estamos regresando a la posición neutral. Cabe señalar que una gráfica se relaciona a la extremidad derecha, verde, y la otra a la extremidad izquierda, el rojo.
Esto permite hacer una comparación inmediata entre las dos extremidades para verificar las diferencias entre la derecha y la izquierda expresadas en términos de movilidad articular. Finalmente, la tabla muestra los valores máximos de flexión referidos a la extremidad derecha y izquierda. En la seconda pagina continuamos con l'analisi della cinematica del movimento esplorando su fluidez. De hecho, la velocidad angular con respecto al ángulo de movimiento se muestra en los gráficos de ángulo en función de la velocidad angular, lo que llamaré ángulo versus velocidad angular. Ovviamente il movimento comincia con una velocità uguale a zero. La velocità aumenta fino ad alcanzare 180 gradi. A partire da 180 gradi in adelante la velocità diminuisce. La curva con una linea continua mostra il comportamento durante la fase di ida, hacia adelante, mientras che le discontinuas si riferiscono alla fase di vuelta. Cabe segnalare che il segno negativo è solo per una convenzione che vamos a utilizzare según la posizione del sensore inerziale nel braccio del soggetto. Se estas curvas nella fase di ida e di vuelta alla derecha o izquierda della linea verticale dello zero, entonces estas son similares y casi superponibles, podemos deducir que el movimiento se realizó con una buena fluidez. La tabla muestra los valores de velocidad promedio para las fases de ida y de vuelta. Y esos valores también deben ser similares y opuestos en el signo, considerando la convención del signo. En el caso de pacientes que tienen una buena movilidad articular del hombro. También hemos agregado el cálculo de un índice ampliamente utilizado y muy importante, que es el índice de Jerk, que es la derivada temporal de la aceleración y que expresa la fluidez del movimiento. Cuanto más bajo es el índice de Jerk, mejor es la fluidez del movimiento de su paciente. En la segunda sesión del informe, en la página 3, encontramos el análisis muscular. Para cada músculo analizado hay una gráfica sobre el tiempo de activación del músculo. Y tenemos una página para los músculos de derecha y una página para los músculos de la izquierda. La tabla nos permite entender si el músculo está activo y cuándo está activo. Como ejemplo, analicemos el comportamiento, por ejemplo, del músculo deltoides anterior. Este músculo tiene la función de flexionar el brazo hasta 180 grados, lo que significa que el músculo debe estar activo en la fase delantera de ida y debe desactivarse en la fase de vuelta. Recordemos que también en este gráfico la línea punteada es el evento de inversión que representa el paso de la fase a ida adelante para volver. Este tipo de análisis estará por todos los músculos que se han adquirido tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, para comparar también la actividad de las dos extremidades y hacer una evaluación de simetría. Finalmente, los valores en las tablas representan la contribución muscular de cada músculo sobre el total. Significa, por ejemplo, con el deltoide de derecha, el valor de 50% proporciona información sobre el hecho de que durante el movimiento de flexión
il deltoide contribuisce con il 50% del totale dell'os musculus dell'extremità derecha. E il deltoide della schiena apporta, per esempio, nel suo caso, il 41% del totale de todos los músculos della schiena. Evaluamos juntos ahora cuál puede ser el uso de este protocolo en su clínica diaria. Entonces, el protocolo les permite evaluar la actividad muscular, entonces la fuerza muscular y la movilidad articular. Por lo tanto, los médicos y los terapeutas tienen la oportunidad de evaluar la efectividad de la terapia en curso y monitorar objetivamente el progreso de la recuperación del paciente, por lo tanto establecer el final de cierta manera. Finalmente, un informe con datos objetivos es útil también para el paciente que toca su propio progreso o que está motivado para hacerlo mejor. Bien, la presentación del protocolo Shoulder Mobility está completa. Antes de despedirme, les recuerdo nuestros próximos seminarios web que, como saben, están dedicados a la exploración detallada de cada protocolo. Entonces, los siguientes serán el protocolo Work y el protocolo Static. También le recuerdo que al participar en al menos tres de nuestros seminarios web de esta BTS Webinar Series y al responder correctamente un cuestionario rápido y fácil proporcionado al final de cada seminario, es posible recibir un certificado de participación emitido por BTS. Bien. Ahora yo agradezco a todos por la atención y por su tiempo. Les espero con interés al próximo seminario web dedicado al protocolo WOC para l'analisi della coordinazione muscolare durante la marcia, che vamos a realizzarlo il 18 di aprile. Saludos a todos, gracias nuevamente y que tengan un buen día.